Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato. Pues con Pokémon. Vamos al epílogo, ¿vale? Estamos aquí en el epílogo. Ya puedo seguir la aventurita tras esos primeros minutejos. Tenemos que ir a hablar con Cass, a ver qué nos cuenta nuestro querido amigo Cass. Vamos para allá. Tenemos videíto. Mira los Hoot Hoot ahí arriba. A ver. Ahí está. Ahí está. Milu, ¿cuánto tiempo? Me alegro de volver a verte. Perdona que no haya ido a recibirte, pero es que tenemos un poco de lío en casa. Yo también me alegro de verte. Jejeje, chachi. Por cierto, ¿al final has venido solo? No. ¿Qué se cuece por aquí? Hola, encantada, me llamo Venci. A mí no me ha hablado mucho de ti. Se te dan bien los combates Pokémon, ¿verdad? Bueno, a ver, tampoco es para tanto. Vale. Venci, no la tosigues. Yo soy Noah. A mí me gusta más llevarme con la gente. Encantada. Yo soy Damián, el mejor amigo de Milu. Que no se te olvide. Tú no te subas a la parra. Yo soy Cass. Milu y yo nos hicimos amigos en un campamento. Y bueno, estudio en la Academia Arándano, aunque ahora estoy tomándome un descanso. ¿En serio? Tranqui, te entiendo perfectamente. Yo también tuve que tomarme un respiro. Oye, Noah, ¿de qué lado estás? Menos mal que te cuesta llevarte con la gente. Es que me ha parecido que tenemos cosas en común, no sé. Milu, veo que tus amigos también son tan únicos como tú. Solo amigos de Milu son mis amigos. Espero que podáis quedaros un tiempo aquí en Noroteo y que os lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Listo para el combate? ¿Eh? Delante del albergue había suficiente espacio. ¿En marcha? Pero esta chica... No he entendido bien. ¿Me lo decía a mí? Que te vaya bien. Mola nuestra cara. ¿Podremos ver el combate? Sería la leche. ¡Ofu! Otra que va avasallando por la vida como mi hermana. En fin. A ver si este caso al final va a ser buena gente. Por supuesto que lo es. Por algo es amigo de Milu. También es verdad. Vale. Tun, tururum. A ver, delante del albergue, es aquí. Vamos a hablar con Cass. A ver, espero que gane, ¿no? Siempre le gana a todo el mundo. Pero, ¿de dónde ha salido esta tal Mencía? ¡Ofu! Me ha destrozado. Pobrecita. Es mi rival. ¿Cómo? ¿Qué es tu rival? En ese caso, no me extraña que sea tan fuerte. Gracias por un combate tan entretenido, Cass. Has sido un gran adversario. No esperaba menos del antiguo campeón de la prestigiosísima Academia Arándano. Le hemos quitado a los dos legendarios. ¿Y aún encima pierde también contra esta? No me lo puedo creer. Pero si he perdido, además, tú lo has dicho. Ya no soy el campeón. Ganes o pierdas, los combates Pokémon son lo mejor, ¿no crees? Lo importante es divertirse. Me decías así, no te lo tomes a mal. ¿Estás bien? A veces se pone un poco intensita. Oye. No, yo también me lo he pasado bien. En verdad, ha estado genial. Me hubiese gustado ver el combate. ¿Veis? Me hubiese gustado mucho. ¿Y esos ojos? ¡Guau! ¿Tú quién eres? Corín, ¿estás bien? Momo. Mochi. ¿Y ese baile? ¿De gallinita truleta? ¿Qué es esto? Mochi, mochi, chichi. Es la hermana de casa. A lo mejor nos ha visto combatiendo y quiere apuntarse a la diversión. No tiene pinta. Perdón, pero ¿me podéis ayudar a llevarla a un lugar seguro? ¿Hay que llevarla a cuestas? Uf, de acuerdo.
¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué ese bailecito y esos ojos morados? ¿Qué está pasando? ¿No prefieres quedarte con tu hermana? No, tranquila, los abuelos se encargan de ella durante el día, pero antes se han debido de despistar un momento y se les ha escapado. Gracias a todos por vuestra ayuda y perdón por el numerito. No hay de qué, hombre. Sí, no ha sido nada. Ahora es cuando nos explicas por qué estaba tan agitada, ¿no? Normalmente no se comporta así. Ya solo faltaría. Yo creo que está emocionada porque tenía muchas ganas de veros. Eso es todo. ¿Esa es tu teoría, en serio? Claro, eso explica que se haya puesto a bailar sin parar y ofreceros mochis a gritos. ¿Desde cuándo le pasa? Empezó cuando te mandé la carta, más o menos. A la mañana siguiente ya estaba así de rara, pero no sabemos muy bien por qué. Igual sí es algo más que simple emoción. Tal vez la gente de la villa tenga razón y sea una maldición. ¿Una maldición? Lo que me faltaba, supersticiones y fenómenos paranormales. No soy experta en maldiciones, pero ¿te suena que haya alguna historia antigua o leyenda local que pueda explicar este fenómeno? No sé, Milu ya atrapó a Werpon y derrotó a los tres compatrones. No se me ocurre nada más, la verdad. Madre mía, ¿qué no has hecho tú en Noroteo? Madre mía, Milu. Corín siempre hace lo que le da la gana y es una caprichosa y tiene unas formas que... Pero echo de menos a mi hermana de siempre. Quiero que vuelva a la normalidad cuanto antes, te entiendo. Y si hay algo en lo que podemos echar una mano, aquí estamos. ¿Eh? Pues eso, que nosotros te ayudamos. Aunque personalmente el rollo paranormal me parece ficción pura y dura. Si hay que luchar contra una maldición, se lucha. Cualquier ocasión es buena. Para compartir es buena. ¿De verdad? Para eso están los amigos. Efectivamente, para eso están. Joder, machiño. Tú también, tus amiguitos y tú. Milu, chicos, muchas gracias. Hoy ya es tarde, así que mejor lo dejamos para mañana a primera hora. Pero antes de eso... Esta noche me gustaría daros una fiesta de bienvenida en el albergue turístico. Pues mira, no vamos a decir que no a una fiestecilla, creo yo. Vamos, vale, bien. Qué listos todos, ¿eh? Qué listos todos. Vamos a copiar esto ya aquí. Vale, entra al albergue. Que me lío. No, mierda. No soporto los mochis con los ricos que están. ¿Y esto es qué? Te quiero tanto. Eso se les habíamos ayudado, creo yo. Vale, vamos a... Aquí, al albergue. Estoy con un ala de primeras, pero igual debería poner a Ojerpon. Seguro que hay alguna interacción ahí chula. He comprado refrescos. Azúcar y burbujas, mi combinación preferida. ¿Te ha costado encontrar el bazar Melok? Pero se está ahí al lado. Que va, fue fácil, estaba ahí mismo, efectivamente. No había nadie atendiendo, así que he dejado el dinero y ya. ¿Crees que les importará? No te preocupes, cuando la dueña no está, todo el mundo hace eso. Ah, sí, en Paldea eso es impensable. Uy, Mencía, tienes restos de comida en la boca. ¿Has picoteado algo de camino? Había mochis de muestra y he comido el único que quedaba. Ponía que se podía probar. Cas, ¿no se puede cambiar el canal de la tele? Estoy cansado de ver el mismo vídeo de la villa en bucle.
El encargado ha escondido el mando, así que me temo que solo se puede ver esto. Pues lo buscamos y listo. ¿Quién se apunta a ver una peli? No creo que se haya llevado el mando fuera del albergue. Debe de andar por aquí cerca. No lo había pensado. Venga, todos a buscarlo y nos echamos unas partidillas a algún juego en la pantalla grande. ¿Qué me decís? Eso es como la búsqueda del tesoro. Qué divertido. Si nos separamos, lo encontraremos más rápido. No me parece bien. ¿Crees que nos van a echar la bronca o algo? Venga, no nos cortes el rollo. Las cosas no se tocan. Vale, pues quien lo encuentre. Elige el canal. Cass, no vale adelantarse. Mencía se va a volver loquitita. ¿Verdad? Busca el mando de la tele, ¿me lo estás diciendo en serio? A ver. Ahí está. Parece que has encontrado el mando de la tele. Qué fácil, chicos. Así que tú decides qué vamos a ver. Menudo bajón. Yo que era el que decía que no. Ofumilu, además de fuerte, también eres buen detective. Ya que tú prefieres jugar a videojuegos, Milu. En verdad que sí. Todos a dormir. Por cierto, ¿dónde se ha metido Mencía? ¿Habrá ido al baño? No, porque yo estaba buscando en esa zona y no nos hemos cruzado. Yo tampoco la he visto. ¿No será que se ha escondido y nos quiere dar un susto? Qué raro, no contesta el móvil tampoco. ¿Ya la estás llamando? ¡Qué rapidez! Pues me extraña que no se oiga nada. ¿No debería sonar su tono de llamada? Cierto. No sé mucho de móviles, pero entonces eso quiere decir que Mencía tal vez está en la calle, no está en el albergue. No entiendo. ¿Por qué iría a buscar el mando fuera del albergue? Ni idea. Pero no le veo otra explicación. A lo mejor se ha ido al bazar a comprar algo más. Espero que no haya salido de la villa. Ya es de noche. Al no conocer la zona podría perderse. Venga, Milu, vamos a buscarla. Vosotros dos quedaos aquí en el albergue por si acaso. Pero así sabremos si vuelve mientras no estamos. Si aparece, llamad al móvil de Milu. También es verdad. Bueno, pues tened cuidado y nos vemos luego. Vale, nos quedamos haciendo guardia. Vamos, Milu. Apariciones masivas, de Pokémoncitos. Claro, es que son las 12 de la noche. Vale. Mira, ahí hay alguien. Está muy oscuro, pero diría que son los vecinos que se encargan del manzanar. A lo mejor han visto a Mencía. Venga, vamos a preguntarles. Tienen los ojos morados también. Mochi, mochi, mochi. Disculpen, pero mujer. Hola. Hola. Aquí pasa algo raro. Mo, mo, chi, mo. Moki. Moki. Venga, hombre, responde. Momo. Esos ojos morados. Mochi. ¿En serio todo el mundo va a hacer este baile vergonzoso? ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Chimamamachi. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Entrenador Moncho, entrenadora Corral, te desafían, no me lo puedo creer. Pero sí, pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Amigos, amigas. ¡Chi! No tengo. No le hace a los dos, qué pena. Vale, pues vamos a quitarnos a Sarath.
Y ahora nos quitamos aliados. Toma ya. Salazla. Hidrariete. No le matas de una. La defensa ha disminuido. Red viscosa. Saca Vitribel, tipo veneno también. Vamos a sacar a Vitribel y que el otro se encargue de debilitar a aliados. Toma ya. Hidrariete. Vale, termina con él. Y les quedará un Pokémoncito, creo. Noctowl. Vale. Vamos a... Nanitera cristaliza entre lo suyo y el mío. También estoy nivel 100. Con lo suyo y lo mío. Me sabe mal, pero a lo mejor como... Con una buena derrota se les pasa la tontería. Vale, perfecto. Debilitado. Y no les queda más Pokémoncitos. Así que vamos a ver qué sucede. Mo. Chi. Es un poco vergonzoso el baile, la verdad. Mochi. Uf, arf, menudo susto. ¿Qué les habrá picado a esos dos? Ayer mismo estaban igual que siempre. Esto no tiene ningún sentido. No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Corin será la maldición? Es verdad, se comporta igual que mi hermana. Puede ser, lo mismo al final, sí que hay una maldición. No lo sé. Ay, y Mencía perdida por ahí en mitad de todo este lío, pero si está ahí atrás. Ahí está. Habrá que ir detrás de ella, ¿no? Era ella, ¿verdad? ¿Se le habrá perdido algo en el centro cultural? Sigámosla. Centro cultural. ¿Tendremos que subir hasta el centro cultural? Pues lo descubriremos en el siguiente capítulo. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.